Hola, bona tarda. Soc Diana Duc, soc presidenta de la Comissió de Tecnologies del Col·legi de Mataró, pertanyo a la Junta del Col·legi de Mataró i avui presentaré una ponència amb dos professionals magnífics. Un és el Marc Gallardo i l'altre és el Jaime La Paz. En Marc Gallardo és el president de la Comissió de Noves Tecnologies del Col·legi de Barcelona. La seva vinculació és en el món professional i en el món del dret està lligat al dret en matèria d'internet, de noves tecnologies, i té un ampli currículum que suposo que ja heu vist en el programa. És un expert en noves tecnologies. I tenim en Jaime La Paz, que també és membre del Col·legi de Sabadell, és membre de la Junta, és president de la Comissió de Tecnologies, també és un ponent de referència com en Marc Gallardo, és expert també en noves tecnologies i bueno, també fa ponències arreu de tot l'Estat, per col·legis de l'advocacia, i també es dedica a la docència. Us deixo amb ells. I comencem la ponència, que és sobre perdó, és que sóc una improvisada també. Advocacia i ChatGPT. Això, advocacia i ChatGPT. Gràcies, Marc. Pues dono pas als ponents. Endavant, I disculpeu. Gràcies. Molt bé, doncs moltes gràcies per la presentació i moltes gràcies als organitzadors per haver-me convidat a parlar-vos d'aquest tema tan apassionant, tan d'actualitat i que es mou tan de pressa, no? Perquè jo crec que si hi ha alguna cosa certa, com va dir algú ja fa molts segles, l'única constant que hi ha a la vida és el canvi, no? I quan parlem de tecnologies emergents com la intel·ligència artificial generativa, doncs tot està en continu canvi. I si us fixeu, doncs sense anar més lluny, fa dos dies es va anunciar la nova versió del xat 4O, que és una evolució del 4. Jo crec que no han canviat el número per no crear masses expectatives. És una millora, però tampoc és una millora tan substancial com per haver-li canviat el 4 pel 5. I crec que va ser ahir que Google va dir doncs, que volen integrar a la seva intel·ligència artificial generativa, Gemini, abans conegut amb el nom de Bard, a totes les aplicacions de Google Apps, Drive, Gmail, etc. I bé, doncs això fa que la imatge es mou molt, no? Contínuament. Llavors això fa que nosaltres, els advocats, però no només els advocats, sinó també les empreses en general, hagin d'estar contínuament formant-se i seguint les actualitats, perquè com dic, el que puguem explicar avui potser canvia en un dia o en pocs dies. Aquest era un primer punt introductori que volia fer. Ja us avanço que la manera en què ens hem distribuït la presentació d'aquest tema és que jo faré una sèrie de reflexions entorn a les oportunitats, però sobretot els riscos, les limitacions que plantegen tecnologies com aquesta del ChatGPT, aquesta intel·ligència artificial generativa. I també us parlaré una mica de la regulació d'aquests models d'intel·ligència artificial perquè tingueu una noció molt general, sense entrar en tecnicismes, d'aquesta tecnologia, perquè pugueu tenir més informació al respecte. I posteriorment, a la segona part, doncs el company el que farà és una demostració pràctica, en viu i en directe, de les coses meravelloses i fantàstiques que pot fer el ChatGPT, sobretot pels advocats. Llavors, hem distribuït així la sessió d'avui. Bé, dit això, i parlant ja una mica d'aplicable al tema, no? Bé, ho vam posar en coneixement del jutge. El jutge li va demanar a l'advocat que justifiqués d'on havia tret aquestes citacions i l'advocat doncs, va haver de revelar que havia comès l'error de creure's allò que ChatGPT li havia dit, no? Llavors, bé, doncs això ens pot passar a qualsevol. A mi m'ha passat, vull dir, trastejant amb l'eina, doncs que s'inventa sentències del Tribunal Suprem o s'inventa articles del Codi Civil que no existeixen, no? Per tant, la supervisió humana és absolutament necessària i sempre s'ha de verificar el resultat. Però no només això, jo crec que és molt important també que els advocats ens formem
ho deia en certa mesura al principi, en tot l'utilització d'aquestes eines, perquè aquí hi ha un tema que és la finura amb la que tu preguntes a ChatGPT. Fins al punt de que, com sabeu, ja comencen a sorgir categories o noves professions que són els prompt engineers, que són aquesta gent, doncs que et diu, home, doncs si tu vols obtenir una sèrie d'outputs, tu hauries de preguntar-li així a la màquina, no? Perquè, clar, a vegades pots sentir una frustració al demanar-li directament una cosa i, clar, el resultat que et dona doncs, no és l'esperat. Doncs, clar, aquí hi ha tota una guia d'actuació a seguir. Si el primer resultat no és bo, doncs, continua preguntant-li, fes, diguéssim, noves preguntes o posa-li en un nou context en funció del que tu creguis que el pot fer millorar en la resposta i, per tant, no tiris la tovallola a l'hora d'obtenir el primer resultat. No? Hi ha tot un procés i això s'ensenya, això no cap aprèn de manera infusa, no? Sinó que és una cosa que requereix una formació, sens dubte, o prova i error, en definitiva, si no fas una formació, tot i que és recomanable. No? Llavors, en definitiva, també és important que tingueu en compte això, no? Que és la manera en què li preguntes doncs pot determinar, clar, el resultat que obtens, no? Millor li preguntes i més vas afinant els paràmetres de la consulta, doncs més probabilitats tens que la resposta sigui més alineada amb les expectatives, no? I al final més precisa i més adequada per allò que li has preguntat. Bé, això també ens situa en la tessitura de que als despatxos d'advocats jo crec que és important doncs, que portem a terme aquestes formacions, no? I que si volem integrar aquest tipus de tecnologies, doncs expliquem a la gent el que pot fer i el que no pot fer. Penseu que el novembre del 2022 va començar a posar-se accessible al públic l'eina ChatGPT en particular, doncs què va passar? Els problemes, és a dir, empleats que utilitzaven ChatGPT per introduir informació de caire confidencial, no? És a dir, ho ficaven tot en allà sense pensar en les repercussions que jo podia tenir. Un cas sonat va ser el de Samsung, no? Per exemple, que hi va haver uns treballadors que van inserir parts de codi que es veu que eren doncs, evidentment protegits per l'empresa, no? I formaven part de la propietat intel·lectual o de secret empresarial que la companyia volia preservar, no? I allò doncs, va sortir en algun output que algú va preguntar el que fos sobre els codis de Samsung i li van aparèixer totes aquelles informacions. No? Això va ser un escàndol i què va fer Samsung? Doncs quan passa una cosa d'aquestes, no? La tendència humana és a dir, a tallar por lo sano. No? Llavors va prohibir radicalment que els empleats poguessin utilitzar, encara que no hagués sigut quelcom habilitat per l'empresa, però que pogués utilitzar de manera personal el ChatGPT o qualsevol altra eina d'intel·ligència artificial generativa per doncs, tractar d'obtenir certes respostes a qüestions, no?, que volien plantejar-li a l'eina. Per tant, bé, això va passar. Després va passar que doncs, algunes empreses de l'IBEX 35, no dic que encostipades o que van sentir el refredat de Samsung, van decidir també prohibir radicalment l'utilització de ChatGPT per part dels empleats. Però bé, després les aigües jo crec que van tornar a una calma més xitxa i al final el que ens trobem en la majoria dels casos, ho dic per experiència, és amb protocols d'ús. És a dir, el que estem fent, tant per empreses com per despatxos d'advocats, és crear aquests protocols on doncs, expliquem a la gent què és el que pot fer i què és el que no pot fer i també d'alguna manera els guiem, no?, per tal de que a l'hora de preguntar a l'eina doncs, siguin el més professionals possibles, no?, per tal de que el resultat, doncs, com deia, sigui més proper al que s'espera. No? És a dir, que hi ha tota aquesta evolució i bueno, al final no deixa de ser una ponderació, no?, entre bueno, no vull frenar-me la innovació, no vull evitar-me aquesta possibilitat, aquesta opció d'utilitzar aquestes eines, però fer-ho d'una manera responsable, no? Fer-ho d'una manera que, diguéssim, minimitzi els riscos de que això després es pugui traduir en un problema per l'empresa perquè s'ha utilitzat informació confidencial o inclús s'ha introduït dades de caràcter personal, no? Que és una altra cosa que pot passar sovint, no? Doncs, aviam,
tinc aquest contracte, millora mal, no? Vull una clàusula d'aquest estil, una clàusula d'aquest altre estil, afegeix-me-la i poses tot el contracte que ja tens en format esborrany, amb les parts i totes les dades personals, no? Clar, si utilitzes, a més, aquesta eina de ChatGPT de manera gratuïta, doncs ja no estem en conditions, que això ho hauríem de fer també com a advocats a l'hora d'integrar qualsevol tecnologia, és a dir, portar a terme una diligència deguda i mirar-nos què ens estan dient els terms and conditions. Els terms and conditions són molt clars, no? Podem utilitzar la informació que vostè vulgui en els inputs, en la informació d'entrada, per tal d'entrenar els nostres models, no? Per tant, clar, al final no tens un control i això va en contra, diguéssim, o pot generar problemes de cara al compliment de la normativa de protecció de dades. Per tant, clar, una de les coses que en aquests protocols d'actuació s'ha de dir és, home, no utilitzeu aquestes dades de caràcter personal, no? O si l'empresa, doncs, ha posat a disposició models de ChatGPT, per exemple, doncs, que són de pagament i que en aquests, suposadament, estan assegurant que no utilitzen aquesta informació per entrenar els models i que la informació personal que incloguis doncs, estarà degudament securitzada i no serà utilitzada ni podrà sortir en cap output, etc., i et prometin l'oro i el moro, no? Tot i que això està passant i en els terms and conditions, per exemple, ChatGPT, doncs, en aquests models de pagament, això t'ho diuen, per diferència als models d'ús gratuït, doncs compte, no? Vull dir, tampoc no me n'enfio gaire i no sabem realment el que passa finalment, no? Per tant, la prudència jo crec que és un factor molt important a considerar i evitar, doncs, en la mesura del possible, inclús encara que estiguem en sistemes de pagament, doncs, d'utilitzar informació confidencial, informació de caràcter personal o altra informació que no volem que se sàpiga, no? Perquè és veritat que avui en dia estem acostumats i ho hem assumit d'una manera molt natural d'utilitzar, què sé jo, el cloud, no?, per emmagatzemar informació o per processar informació, però bé, en principi, clar, aquests núvols, diguéssim, aquesta informació es queden allà i se suposa doncs, que apliquen mesures de seguretat prou sòlides i solvents per tal de no tenir problemes, no? Aquí estem parlant de models que no només emmagatzemen la informació, sinó que la poden processar per entrenar millor els models i que després aquesta informació no sabem com pot sortir replicada en un output, no?, a qualsevol altre tercer que no hauria de tenir accés a aquesta informació per al caràcter, diguéssim, delicat, sensible, no? Per tant, jo sé que he donat algunes voltes al voltant d'això, però crec que és important passar-vos aquest missatge, no?, de l'ús responsable, de l'ús cautelós, de comprendre el que passa, no?, el que implica utilitzar tecnologies com aquesta. No us ho he dit abans, però també lligat amb els errors, amb les al·lucinacions, heu de tenir en compte que aquests sistemes el que fan és un càlcul probabilístic, no? És a dir, el que estan fent en funció de la informació d'entrada que tu els estàs donant, estan calculant quina seria, diguéssim, la millor probabilitat, no?, de resposta, és a dir, la següent paraula, no?, quina seria la millor des del punt de vista probabilístic, atès el context o la informació d'entrada que has proporcionat, doncs ho calculen d'aquesta manera els algoritmes. Per tant, clar, no saben, no tenen consciència, no saben el que estan dient, no tenen ni idea de si estan parlant d'una norma jurídica o estan parlant de l'obert que està al parc més proper que tenim a casa, no? Per tant, hem d'entendre això per, jo crec, aplicar la deguda diligència a l'hora d'utilitzar aquests sistemes per part, sobretot, d'una professió que, insisteixo molt, ja ho he dit abans, estem subjectes a principis ètics que estan reflexats en els principis deontològics, als que tots ens devem, per tant, deure de secret i d'altres, no? I a banda doncs, tenim regulacions com la de protecció de dades doncs, que ens aplica per igual i que té repercussions greus en cas de no complir-se i tot això doncs, té un impacte i evidentment doncs, cal analitzar-ho prèviament per no incórrer després en situacions problemàtiques que puguin doncs, finalment incórrer en una imposició d'una sanció econòmica o un dany reputacional per part del professional o de l'empresa que s'hagi vist afectat. Bé, i últimament, per últim, per acabar, dir-vos que aquests models d'intel·ligència artificial, la intel·ligència artificial generativa, va entrar en la regulació del reglament famós d'intel·ligència artificial, que encara no està oficialment adoptat. Hi ha una versió del 16 d'abril, que és l'última, està pendent d'adopció per part del Consell i un cop adoptat, explicarà en el Diari Oficial de la Unió Europea
I bé, posteriorment doncs, hi ha un període transitori, per entendre'ns, fins entre 24 mesos com a norma general. Hi ha altres terminis que són anteriors als 24 mesos, per exemple, les illes prohibides als 6 mesos a l'entrada en vigor, que serà els 20 dies de la publicació del Diari Oficial de la Unió Europea d'aquesta norma, doncs, començarà a aplicar-se directament i a resultar exigible el compliment d'aquesta normativa. Llavors, què ha passat amb aquesta normativa? Doncs que bé, la proposta de la Comissió de l'any 2021, encara no coneixíem aquestes meravelles que fa la intel·ligència artificial generativa com ChatGPT. ChatGPT surt al mercat al novembre del 2022 i bé, doncs clar, cal replantejar-se el reglament per tal d'incloure aquest nou fenomen que no estava previst en la redacció inicial. I així va ser. De fet, l'acord polític que es va adoptar entre Parlament Europeu i Consell a finals de desembre de l'any passat doncs ja incorporava tota una regulació d'aquests models d'intel·ligència artificial. No? Llavors, bé, que sapigueu doncs, que això hi és, hi ha una sèrie d'articles que es dediquen a regular, sobretot vistes als proveïdors, és aquells que introdueixen o comercialitzen aquests sistemes d'IA generativa en el mercat europeu, doncs a complir una sèrie de obligacions, entre elles les d'informació, han d'explicar sense revelar secrets o qüestions que pugui, diguéssim, comprometre la propietat intel·lectual industrial associada a tot el desenvolupament que hagin fet d'aquestes eines, doncs hi ha uns deures d'informació tècnica que s'han de donar i sobretot de cara a altres proveïdors, el que implica una certa generositat, és a dir, altres proveïdors que volen integrar aquests models d'intel·ligència artificial en els seus propis sistemes, no? Imagineu, doncs tindran el dret a rebre aquesta informació per part del proveïdor perquè puguin incloure i integrar aquests models d'altres proveïdors d'una manera doncs, diligent en els seus propis sistemes d'intel·ligència artificial. No? Hi ha tota una regulació en aquest sentit d'informació que cal facilitar i bé, també hi ha unes obligacions de transparència que jo crec que és important i que també, especialment en el nostre col·lectiu, jo crec que veurem, potser no ara, caldrà un temps no, de maduresa, sobretot un cop ja el reglament comenci a produir els seus efectes, que els clients ens demanaran que ens comprometem a dir si hem utilitzat o no intel·ligència artificial generativa a l'hora de produir resultats, un informe, un contracte o el que sigui. No? Jo crec que és una cosa que per transparència, sens dubte, i sobretot probablement per imposició contractual, ens haurem d'acostumar i ens haurem de, doncs, haurem de complir aquests principis o aquestes obligacions de transparència, no? Dient doncs, sí, no, he utilitzat aquest tipus d'eines. I sobretot, clar, a tot això també us deixo una reflexió més i és tot això pot també convulsionar d'alguna manera el model econòmic no?, que tenim als despatxos d'advocats. És a dir, jo li puc cobrar el mateix a un client per un informe que sé que em passaré 4 hores per fer-lo, imaginem, m'ho invento, quan utilitzant l'intel·ligència artificial generativa el puc fer en mitja hora més de revisió, posem pel cas, és a dir, 1 hora, li cobro 4 o li cobro 1. No? Aquí hi ha també tota una sèrie de qüestions que se'ns plantejaran no? i que haurem de donar resposta. És a dir, avui en dia hi ha més interrogants que respostes, ja ho heu entès, clarament. Jo, el meu propòsit avui era fer aquesta exposició més de caire general, de sensibilització d'alguna manera. Probablement tot el que he dit ja us sona perfectament, però no per això deixa de valer la pena doncs, d'insistir-hi, no? perquè aquest missatge cali, crec que hem de ser diligents, molt diligents a l'hora d'utilitzar aquestes eines. Són eines que ens poden ajudar molt a la nostra feina, però són eines que també, si no les utilitzem doncs amb seny, que és una paraula molt catalana, doncs això pot tenir impactes molts cops negatius o perjudicials no? Al final en la feina que produïm i tots els costos associats que pot tenir reputacionals o inclús de sanció econòmica. Bé, doncs aquí m'aturo i ja deixaria pas per si hi ha alguna pregunta després al final de la presentació del company. Moltes gràcies. Gràcies a tu, Marc. Doncs ara en Jaime començarà la seva ponència. Ara.
Pues sí, ahora. Vale, vale, perfecto. Vale, pues eso, lo que voy a hacer es una experiencia práctica con el ChatGPT para que veáis cómo funciona, cómo un abogado lo puede utilizar y saber perfectamente pues, el uso que le vamos a dar. Esta es la página principal de ChatGPT. Lo que nos comentaba antes Mark, de que haya GPTs, estarían aquí, los Creative Write Coach, que son bueno, unos distintos GPTs especiales para cada actividad, para fotografías, para imágenes. Pero bueno, el uso general es el del ChatGPT, el normal. Yo he preparado todos unos prompts. Se veía, me parece, ¿no? Ah. Encender y apagar. Vale, ahora sí, ¿no? Tienes que conectarlo a la corriente, a ver si no. No tengo corriente. Bueno, parece bien ahora, ¿sí? Sí, sí. Bien, pues eso, he preparado unos prompts para que veáis cómo en el uso diario que se puede utilizar el ChatGPT. Los tengo aquí preparados. Por ejemplo, aquí le he preparado uno. Lo pondríamos aquí. Pegamos. Realiza un informe jurídico sobre la ocupación de un solar vallado, propiedad de un promotor, constructor, en el que iba a construir un edificio de viviendas, en el que una familia de ocupas, compuesta por el matrimonio y dos hijos menores de edad, se lo han ocupado y se han instalado en varias tiendas de campaña y no se quieren marchar del lugar. Un caso típico de ocupación, pero en este caso, en vez de una vivienda, de un solar. No doy ningún dato de ninguna persona ni de ningún nombre y nada, y le damos para que lo haga. Tardo más yo en copiar y en escribir que en hacer el informe, si funciona bien. De unas a problemas, preparen el chat, please, refresh la página. Ahí. Bueno, estos son los problemas del directo. Que Mark me avanzó ya de entrada. Venga. Debería haber ido más rápido todavía. Esto es cuestión de segundos, ¿eh? A ver, voy a probar el 4, a ver si con el 4 en vez de con el 4 va. A internet. Voy a salir y a entrar otra vez, ¿vale? Porque parece que no. Voy a cerrar ChatGPT y me voy a. Bueno, hemos cambiado de navegador y ahora funciona. Siempre hay que intentar engañarlo. ¿Veis qué rápido lo ha hecho? En un momento, antecedentes del caso, ahí te explica el promotor, constructor, propietario de un solar, vallado. Va más rápido que yo puedo leer. ¿Veis? Antecedentes, te da los antecedentes para hacer el informe, el análisis, propiedad y derecho de posesión, desalojo por vía civil, el propietario tiene derecho a solicitar el desalojo, las medidas cautelares, los derechos de los menores, porque hemos hablado que habían unos menores en cuestión, la presencia de menores de edad en la familia ocupante añade una capa de complejidad al caso, es necesario asegurar que cualquier acción de desalojo se realice en conformidad con los derechos,
las consecuencias penales, las recomendaciones, consulta legal inmediata, ya te lo advierte también, demanda de desahucio, medidas cautelares, protección de menores, denuncia penal y la conclusión. Fijaos que en un momento, en segundos, después del de problema que hemos tenido técnico, lo hace al momento, ¿no? Y luego, a partir... Carga por... Sí, por USB-C. No, sí. No. Es que como tiene para mucho rato, no me he traído el cargador. Ya, pero... lo que pasa es que cuando conectas una pantalla... Ya. No, pero es que va con uno, con el otro normal. Con el antiguo. Bien, ahora... Bueno, a ver si ahora se... Ahora se ha perdido la imagen. Como me ha hecho el informe este, le he dicho... Ahora le he comentado... He buscado los prompts. Ya veis. Bueno, redáctame un burofax. Le he pedido ahora. Edición, copiar, a ver si se ve. De verdad que lo siento mucho porque le decía, redáctame un burofax requiriendo de manera formal dirigido a los ocupas, solicitando su desalojo. Es que... Es un cargador. Es el USB-C y tiene un cargador de aquellos de pins antiguos. ¿Lo puedo utilizar el...? No sé. ¿Y si por el teléfono móvil? No hay manera, no sale. No, es que... Lo voy a probar así, pero si no... Es que me lo decía. ¿Ahora? Venga, a ver si ahora tenemos suerte. Venga, ahora sí, ahora tenemos que tener suerte. Vale, ahora le digo que me redacte el burofax. Ya me he hecho el informe, ya sé lo que tengo que hacer, y le digo que me redacte el burofax. Y ahora, pues, un burofax para solicitar el desalojo voluntario de ocupantes. Como no le he dado ningún dato, pues lo hace todo anonimizado, Pepe Calderón de la Barca, calle del Río 1, asunto, solicitud de desalojo voluntario del solar. Estimado señor Calderón de la Barca, por la presente me dirijo a usted en mi calidad de propietario. Bueno, hace todo el burofax, bien redactado, la situación actual como estaba, las consecuencias legales. Le informo de su acción de ocupación ilegal, tiene las siguientes implicaciones. Pues vuelve a poner lo del desahucio por la vía civil, le advierte a la persona lo que le tendrá que hacer, el requerimiento de desalojo y toda la firma para poderlo enviar. Ahora le enviaremos el correo electrónico por si no tenemos su dirección. Como no tenemos dirección porque es un lugar en el que no hay dirección porque es un solar, pues le enviamos un correo electrónico. Y le decimos, redáctame también un correo electrónico en el mismo sentido. De hacer la forma del correo electrónico y ahí iría. Dices, pero además es muy educado, como podéis comprobar, y muy parecido al burofax. ¿Vale? ¿Veis? Por lo tanto, le insto a que proceda con el desalojo voluntario del solar en el plazo mencionado anteriormente. Este requerimiento se hace con el objetivo de resolver la situación de manera amistosa y evitar mayores consecuencias. Le puedo decir también que redáctalo, esto lo hago en directo, redáctalo de forma más agresiva. Y entonces ahora lo redactará con más agresividad para que la persona pues tenga un poco más de... exigirle de manera inmediata, sin dilación, el desalojo del solar dentro de la educación. Se ha comprobado que usted y su familia han invadido y ocupado el solar mencionado. Usted será completamente responsable de todos los costes debería de ser, pero bueno, asociados. O sea que también tiene falta de ortografía con lo de los costos. Ahora le podríamos decir, tradúcelo al catalán. Me lo ha corregido a mí y lo hace al momento en catalán.
y perfectamente. Bien. Tengo más ejemplos. Este de aquí es el de antes. ¿Veis? Si no rebo confirmació del seu desallotjament voluntari dins del termini indicat, procediré en totes les accions, espero que comprengui, o sigui, que està perfecte. I ara nos vamos a buscar otro prompt. Ara li digo que me redacte la denuncia en los términos anteriores. Ahí, este es el que teníamos antes que no valía. Aquí. Pegamos. De un mismo asunto podemos hacer todas las variantes, ¿eh? Antecedentes de hecho, identificación, descripción de la ocupación, circunstancias de la ocupación, acciones previas, consecuencias, delito, perjuicios al propietario, solicitudes. Claro, evidentemente luego tenemos que darle nuestro toque de calidad de abogado, pero ya tenemos el, para lo que es el síndrome del folio en blanco, rápidamente lo tenemos resuelto porque ya podemos ir prácticamente en un momento, tenemos redactada una denuncia que además no tiene que tener ninguna forma de querella ni especial, pero bueno, nos da los antecedentes de hecho, nos da las consecuencias legales, la solicitud y bueno, todos los datos. Si le pedimos que nos redacte la demanda civil, pues copiar. Y le redactamos nos redactará la demanda civil. Y como podéis comprobar, es cuestión de segundos. Le da unos hechos básicos. Los fundamentos de derecho. Yo no le he dado ningún fundamento de derecho. Él lo ha cogido y lo está redactando. ¿Eh? Este suplica en vez de solicitar. Utiliza términos más arcaicos, pero bueno, bien dentro de lo... ¿eh? Y nada, pide las costas incluso, que se declare lugar a desahucio. O sea que el trabajo... Claro, esta demanda son dos folios a lo mejor. Hay que acabarla de redactar y hacerla bien. Pero ya tienes ahí el modelo que te puede utilizar. Perfecto. Y ahora le digo, desarrolla bastante más la exposición de hechos y los fundamentos, ya que se ha de seguir como un juicio verbal. Pues copio y para que lo haga un poquito mejor. ¿Venga? Este es el trabajo de entrenamiento que hablaba Marc antes. El ChatGPT lo tienes que entrenar en función del trabajo que tú le estás dando. Si lo utilizas como una agencia de viajes, al final te trabaja como una agencia de viajes. Y si lo haces como un abogado, pues él ya se va entrenando en ese sistema. ¿Eh? Ay, que no le he dado para que lo haga. Y ahora la amplía un poquito más. Él se inventa sus cosas. Y todo a partir de los hechos que le he dado yo al principio, ¿eh? Aquí ya habla de la fecha. Yo no le he dicho en qué fecha lo había ocupado. Ahora ya dice, habla de una fecha que hay que colocarla, ¿eh? Habla del envío del burofax, ha aprendido que le he dicho que le envío un burofax y ahora introduce en la demanda que con carácter previo le envíe el burofax. ¿Eh? En uno de los hechos, en el cuarto, lo ha incluido. O sea, que la va generando. ¿Eh? Y ahora, aquí tenía ahora, para que veáis cómo dibuja, ahora redáctame un croquis, que copiar. A ver, le he intentado echar un poquito de imaginación para que veáis cosas diferentes. Ahora redáctame un croquis de una vivienda de dos pisos en la que se pueda advertir que en la segunda planta hay un balcón con una puerta corredera que ha sido forzada para poder entrar a robar y dibuja una cañería del desagüe de agua que está colocada al lado del balcón y que transcurre desde el tejado hasta el suelo por la que ha accedido el ladrón. Y ahora pues nos hace la descripción y aquí nos hace el croquis de la vivienda. Ya le puedo decir que lo haga, hace el dibujo de forma figurada y lo dibujará con más, en vez de hacerlo Se le cuesta más, ¿eh?
Bueno, este no lo quiere. Ah, sí, aquí está. Vale. Aquí tienes un croquis figurado de una vivienda de dos pisos, destacando el balcón de la segunda planta. Bueno, esto para la policía, por ejemplo, pues le va bien para poder determinar las ubicaciones y demás. Bueno, ahora le voy a decir que me gustaría que me haga una página web con el siguiente contenido. La web será para un abogado llamado Pepe López de Vega. En ella constará la dirección, el teléfono, el mail, las funciones y servicios que presta un abogado, ámbito de actuación, horario, atención al público. Pues, y le digo que asigne un encabezado en color azul y los datos de la dirección y el nombre abogado en rojo. Y el fondo de la página en color beige. Copiamos. Tenemos. Pegar. Cuantas más notas le demos, más la página tendrá más cosas. A continuación te presento el HTML para crear la página. Para que veáis un poco las diversas funcionalidades que se le pueden dar, que no solo para hacer, ¿veis? Y aquí me explica cómo tengo que pegarlo, cómo tengo que hacerlo para que la página funcione. Yo ya lo he hecho previamente y tengo aquí el web y saldría una página como esta. Con la muy sencilla, porque le he dado una información muy sencilla, pero todo lo que le he dicho lo ha puesto los colores que le había pedido, ¿veis? Y sale una página, pero cualquier abogado podría tener una página así. ¿Qué más? Bueno, como abogado defensor penalista, prepara la defensa de un asunto en el que en un control de alcoholemia preventivo un conductor ha dado positivo con 0,75 miligramos de alcohol en sangre y niega haber bebido. ¿Sara? Copiamos. Y pegamos. Le estoy dando ejemplos muy claros del uso diario que tenemos los abogados en nuestro día a día. El cliente fue detenido en un control de alcoholemia. Objetivos: desacreditar la fiabilidad de la prueba de alcoholemia, explorar posibles explicaciones, alternativas, proteger los derechos del cliente. La estrategia, pues eso, verificar si la prueba se realizó conforme a los protocolos establecidos. Esto incluye la calibración. Bueno, los que estáis en el día a día de la abogacía, es lo que solemos hacer. La doble prueba, confirmar si realizaron dos pruebas de alcoholemia con un intervalo de 10 minutos. Revisar si ambas pruebas arrojan resultados coherentes y si se proporcionó al cliente la oportunidad de solicitar un análisis de sangre. Las investigaciones médicas y físicas, los medicamentos y condiciones médicas, que hay mucha gente que nos dice siempre, es que me medicaba, es que me... Bueno, pues todo esto lo pone. Derechos del cliente, el procedimiento policial, asegurar que durante el procedimiento de control de alcoholemia se respetaron los derechos del cliente, incluyendo el derecho a ser informado del procedimiento, comportamiento policial, investigar si hubo alguna irregularidad en la detención. O sea, te da el abanico amplio de todo lo que puedes hacer en el momento de la... De la prueba. Luego, la exclusión de prueba, solicitar la exclusión de la prueba si se demuestra que no se siguieron los procedimientos adecuados, testimonio de expertos, poder presentar un experto en toxicología, reducción de sanción en caso de no lograr la absolución, que es lo normal y lógico, y luego le digo, y redáctame un interrogatorio de preguntas exculpatorias para la defensa del investigado, siguiendo con la misma defensa. Ahí. Va más rápido siempre, ¿eh? Algo porque es ahora además con el 4 funciona mucho, es rapidísimo, o sea, si ha tardado 20 segundos aquí, ahí es automático.
A continuación se presenta un conjunto de preguntas diseñadas para resaltar elementos exculpatorios y posibles irregularidades en el procedimiento que benefician a la defensa del investigado. ¿Recuerda la fecha y la hora aproximada de la que fue detenido? ¿Dónde se encontraba usted? ¿Consumió alguna bebida alcohólica antes de ser detenido? Si no consumió alcohol, ¿puede explicar cómo es que podría haber dado positivo? ¿Estaba tomando algún medicamento? ¿Sufre usted de alguna condición médica? ¿Puede describir cómo se desarrolló el control de alcoholemia? O sea, todas las preguntas que se le podrían hacer perfectamente a una persona que ha sido detenida, ¿eh? Y sobre todo la rapidez. Es increíble lo rápido que estás en el juzgado de guardia en un tema de estos y rápidamente lo puedes organizar un interrogatorio sin ningún problema. Bueno, el ChatGPT en una audiencia previa, en un juicio, también se puede utilizar muy rápidamente cuando el abogado contrario, el demandante al demandado, alega alguna excepción, alguna cosa, algún artículo que no sabes qué hacer, rápidamente, con el teléfono, utilizas el ChatGPT, lo escribes y te da una respuesta en cuestión de segundos. O sea, mientras sabes, está hablando el juez para darte la palabra, tú ya tienes la respuesta en tu teléfono móvil. O sea, que nos puede ayudar a los abogados en infinidad de cuestiones. Fijaos que ha hecho más de 10 preguntas. Ha establecido toda una serie de tipos de preguntas que se pueden hacer sobre la calibración, sobre la prueba, sobre los alimentos, sobre las condiciones. O sea, que a veces ni se nos ocurre a nosotros hacerlo, ¿no? Ahora le digo, como abogado defensor, la defensa de un señor teniendo en cuenta que ha tenido un accidente él solo colisionando contra una farola y que se ha negado a realizar la prueba de alcoholemia, pero tenía síntomas de ir bajo los efectos del alcohol, ¿eh? La habla pastosa, aquí les doy un poquito más de detalles, el aliento, el no mantenía la verticalidad, no paraba de hablar, ¿eh? Solo me ha faltado ponerle que cantaba el Asturias Patria Querida, ¿eh? Y ahora él nos dirá. Certificar la negativa, presentar posibles factores alternativos, estado de shock o estrés, desconocimiento malentendido, o sea, hace. Y ahora, bueno, muy similar al de antes, ¿eh? Pero habla de las pruebas, las grabaciones de la policía, los testimonios, ¿eh? Exclusión de declaraciones, testimonios de expertos. Y ahora, si os parece, para que veáis también que podemos subir documentos, voy a subir un auto que he anonimizado, si os parece, y le vamos a pedir que nos haga el recurso. Este es un auto que he anonimizado. Que es real, lo que pasa es que le he quitado todos los datos y demás de un juzgado de Sabadell, no es el 19, evidentemente, ¿eh? Y ahora lo vamos a subir arriba para. Ahora lo lee. Redáctame el recurso de apelación contra el auto. Que desestima la oposición al juzgado de primera instancia 19. Bien, parte recurrente. Coge mis datos, que yo no le. Porque estaban en el procedimiento. Y aquí, pues, hace los motivos de impugnación, vulneración del derecho de defensa. Ahí va tan rápido que no nos da tiempo a leer. Aquí el digo, que en tiempo y forma y al amparo dispuesto en los artículos de la ley de enjuiciamiento civil, en el procedimiento de ejecución, yo le he dado un número muy largo para que sea incompatible, vulneración del derecho de defensa. Bueno, esto era por un motivo de una cuestión, una declinatoria de. Ah, no, no era por una declinatoria, era por otro motivo. Bueno, por aplicación errónea del 556, que es lo que dice, y el pues, interés superior del menor, protección de derechos sociales, y luego la solicitud, ¿eh? Pues hay que se repasa, pero una vez que lo repasas, luego lo puedes utilizar perfectamente para hacer un recurso, ¿eh? Luego, también os voy a poner, antes de que nos dé la hora, un,
un informe. Esto es un informe, un artículo doctrinal de Eloy Blasco, que es sobre delitos cometidos por y con inteligencia artificial. Hazme un resumen del artículo. Salió en la revista La Ley hace poco. Eloy Velasco y José María Alonso, que es ingeniero informático, es el hacker de Telefónica. Y bueno, pues hace el resumen: delincuencia informática, la informática moderna centrada en datos digitalizados, concepto de sistemas de inteligencia artificial, pues hace el resumen del artículo. Del mismo modo, le podemos subir una sentencia y que nos haga el resumen de la sentencia. Yo en la facultad me imagino que los alumnos pues, hacen este tipo de cosas tranquilamente, vamos. Pero bueno, todo se puede. Y la conclusión del artículo concluye que la regulación de las tecnologías de inteligencia artificial es necesaria y urgente, se aboga por un enfoque punitivo basado en la teoría del riesgo y la sanción, bueno, la normativa que ha utilizado. Y básicamente este sería un uso de la inteligencia artificial con el ChatGPT, el punto 4. El 4.0, como comentaba antes Mark, este lo que hace es como un Siri, en el que le puedes preguntar y él te va respondiendo en el momento, te puede responder con más, bueno, con más exclamación, con menos exclamación, de muchísimas formas, y lo hace como si fuese una persona. Es un Siri intelectual, o sea, que controla cualquier pregunta que le puedas hacer, te la responde, y los dibujos. Aquí tenía, alguna vez la había puesto también para que hiciese dibujos, por ejemplo, en temas penales, que hay que hacer una identificación de una persona, le puedes dar los datos de un delincuente que has tenido en un momento, como podría ser, pues con el ChatGPT podría incluso identificar o tener una muestra de esa persona, como sería, ¿no? Por ejemplo, si le decimos, hazme un dibujo de un hombre de piel blanca y pelo rubio y barba frondosa, nariz aguileña y muy delgado, con camiseta amarilla. Esto cuando hay una detención de alguna persona que ha hecho algún robo, ha cometido cualquier tipo de carácter delictivo, la policía puede utilizar el ChatGPT para tener una breve y rápida descripción de la persona que le da en ese momento. ¿Cómo ha sido el que te ha robado, el que ha utilizado la navaja, el que te ha quitado el bolso, quién haya sido? Y el ChatGPT te hace un dibujo que no es lo que debería de ser, pero bueno, tal como yo le he dado la descripción, al momento nos hace una imagen de cómo podría ser. Aquí tienes el dibujo del hombre, y si tienes a la persona a la que le han robado, le puedes decir, no, solo el bigote lo tenía menos frondoso, o el pelo era más largo, o el pelo era más corto, ¿no? Por ejemplo, el pelo era más corto. Y entonces debería hacer el dibujo y poner el pelo más corto. Bueno, parecen cosas que no son útiles, pero en realidad para un policía que está en unos grandes almacenes y que han hecho el robo, pues rápidamente puede encontrar. En una conferencia que di a unos policías, pues les pareció magnífico para hacer, por ejemplo, todo lo que es los atestados y demás. Le funcionaba de maravilla. ¿Veis? Más delgado y con el pelo más corto, ya te da. Bueno, pero la persona rápidamente te puede decir si es o no es, ¿no? Y bueno, básicamente esto sería las funciones que yo creo que en esta media hora os he podido explicar para que veáis cómo. No sé si tenéis alguna pregunta más o alguna cosa que queréis que pueda introducir para que veáis cómo funciona el ChatGPT en algún otro aspecto. No sé si os parece, ¿no? Ahora que funciona, sí, que hemos tardado los minutos en que funcionase. A ver, tenía más, ¿eh? Redacta una denuncia de una señora de 50 años, casada desde hace 20 y con dos hijos de 14 y 16, que lleva sufriendo malos tratos por parte de su marido desde hace 10 y que ha sufrido lesiones esta última noche del 15 de mayo en el domicilio familiar, sitio en la calle del Río 3 de Barcelona, sin que estuvieran los hijos presentes. Todo esto son casos que nos suceden en el despacho continuamente. Copiar, te viene la mujer, pues te da más datos, y evidentemente, pero ya tendrías aquí una pequeña denuncia con todos los hechos que le he dado.
todo anonimizado, con el historial, los hechos ocurridos al pasar la noche, para que sea un maltrato habitual, no sea un maltrato habitual, las lesiones que ha sufrido. Aquí me ha faltado decir si las lesiones eran de primera asistencia, si eran de tratamiento médico, bueno, todo lo que lleva aparejado una denuncia. Pues la rapidez con la que lo redacta el ChatGPT, pues no lo hacemos nosotros, evidentemente. Aquí viene lo que decía Marc antes, del hecho de tener 4 horas dedicadas a un asunto, o bien con 1 hora poderlo dedicar. Cuando tienes mucho trabajo y mucha faena, pues este tipo de herramientas te alegran la vida, evidentemente. ¿Eh? Y veis, fijaos. Pruebas y testigos, informe médico, testimonios, solicitudes. Ya no le he dicho lo de la orden de protección y él ya me está pidiendo la orden de protección y las medidas cautelares, ¿eh? La asistencia psicológica, investigación y procesamiento. O sea, es que es una patada. Y luego le digo, prepárame el interrogatorio como había hecho antes, ¿eh? Y ya veréis cómo me lo hace. Y además le digo en el interrogatorio, pues, si los hijos han sufrido también algún tipo de malos tratos en su devenir diario. Y me preparé el interrogatorio para el día de del juicio poderlo utilizar. Situación familiar. Los hechos de la noche. ¿Puede escribir en detalle lo que sucedió la noche del 15 de mayo? ¿Dónde se encontraba cuando comenzaron los hechos? ¿Qué acciones específicas realizó su marido contra usted durante el incidente? ¿Qué tipo de lesiones sufrió? O sea, es brutal. Historial de malos tratos. Con eso conseguimos tener los malos tratos habituales, no solo los del día 15 de mayo. O sea, te da te hace un barrido por todo el tipo delictivo para que puedas tener todas las preguntas que necesitas para poder imputarle al hombre todo el pack completo. ¿Eh? Ahora le digo, ahora redacte el interrogatorio a practicar del marido. Pues ahora copiamos, pegamos. Ahí te he traído muchos ejemplos para ir más rápido. Y ahora nos ha redactado el interrogatorio de la mujer, ahora lo hace a la inversa en el del marido. ¿Qué sucedió esa noche? ¿Puede escribir su versión de los hechos? ¿Qué tipo de interacción tuvo con su esposa? ¿Le denunciante ha indicado que sufrió lesiones esa noche? ¿Puede explicar cómo ocurrieron dichas lesiones? Como veis, el trabajo que nos puede facilitar es enorme. Formas de maltrato, impacto en los hijos, testigos de la violencia, evaluación del comportamiento, medidas y soluciones, conclusiones. Aquí ahora redáctame un contrato de distribución de vino de la marca Bocatus en exclusiva por parte de las bodegas BCN al distribuidor JLC, todo anonimizado, dicha exclusiva por 5 años y para el territorio de los estados de la costa este de Estados Unidos, el precio de la botella 5 euros y a partir de 20.000 botellas 4 euros y ha de incluir cláusulas de incumplimiento y de indemnización. Nada, 4 detalles que te ha dado el cliente que te ha venido al despacho y que quiere un contrato rápido porque el bodeguero se lo exige. Pues lo ponemos. O sea, en cualquier ámbito del derecho te lo... Ahí me ha pillado lo de antes, perdón. Vale. Es que como va lento, no le dejo... Y ahora se me está ocurriendo que le puedo decir, dibújame la etiqueta para este vino, que le podríamos dar al vino Bocatus y demás. Y lo vamos a hacer, si os parece. Bueno, pues contrato de distribución exclusiva entre bodegas BCN y distribuidor JLC. Manifiestan que el proveedor es propietario de la marca de vino Bocatus, que desea distribuir sus productos en Estados Unidos, objeto del contrato, precio y condiciones de pago, obligaciones del distribuidor, obligaciones del proveedor, exclusividad, duración y renovación, incumplimiento, indemnización. Y todo esto hay que verlo no como que nos va a quitar el trabajo y que cualquier persona va a ir al ChatGPT y se va a redactar su contrato, porque no lo va a hacer. Tendrá que venir un abogado y nosotros lo utilizaremos como herramienta. Porque, claro, de este clausurado habrán cosas que no irán bien, otras que sí, y habrá que darle realmente el sentido que el cliente nos está pidiendo, ¿no? ¿Eh? Pero
Es que es un cambio enorme en el trabajo diario que podemos llegar a tener. Esto es mucho más importante, el ChatGPT, que lo tuvo Internet en su época, en los años 90. Yo pienso que es mucho, mucho mayor, porque ahora lo que van a hacer con ChatGPT es incluso ponerle un buscador, que ya directamente cuando busques lo puedas encontrar, ¿no? O sea, imaginad, dibújame. Y hay que tener cuidado. Cuando le damos las instrucciones, voy sin poner acentos para ir más rápido, dibújeme la etiqueta de la botella de vino con unos tonos en color vino, tinto, sobre fondo blanco, en el que salga un abogado bebiendo una copa de vino. Ya la ves qué hace. Esto sorpresa. Pero que hay que verlo desde esta perspectiva, que además o entramos en este mundo, porque si no entramos nos vamos a quedar atrás y no vamos a estar a la altura de los abogados más jóvenes que salen de vuestra facultad, porque ellos sí que lo saben utilizar. Y si mirad, ¿veis? La botella. Ahora le podríamos decir, cambia un poco el color, pero ahí tenéis la etiqueta de vino. O sea, es que ya está el diseño de la etiqueta, no la puedo hacer. Y le podemos ofrecer al cliente un diseño para esa etiqueta exclusiva que tendrá en la distribución de su vino. Es que son muchísimas cosas que el trabajo que nos puede dar el ChatGPT. Es una pasada, es increíble. Bueno, aquí tengo ya cosas más chorras, ¿no? Dime la diferencia entre el delito de atentado y el delito de resistencia grave, ¿no? Para que veáis que es que en cualquier cosa que le preguntes, es que cuando te pones y empiezas a trabajar con él, y creo que el 4O debe de ser aún brutal, porque le estarás hablando y te estará contestando. Ayer en una imagen de televisión veía un teléfono móvil con el ChatGPT y otro teléfono móvil con el ChatGPT, y entre los dos interactuaban, ¿eh? O sea, que estamos llegando a lo de la película aquella de Her. Era brutal. Aquí le he pedido de diferencias, ¿eh? No le he dicho ni elementos objetivos, ni elementos subjetivos, ni nada en absoluto. Pero seguro que él... sujeto activo, definición, conducta, acto de agresión física, intimidación grave, uso de violencia, intención, ejemplo, agredir físicamente a un policía durante una manifestación. Está tipificado en el código en el 550. ¿Veis? Todo intención, ejemplo, normativa. Pues cuantas más veces le haces preguntas sobre los tipos delictivos, mejor te hace esa, porque está más entrenado, mejor te da la respuesta, más adecuada al caso que estás haciendo. No sé si me estoy pasando de tiempo, son y 42, creo que a y media tenía que haber acabado, ¿no? Otra. 40. Copiar, ¿no? Esas de 2 minutos. ¿Cuál es el plazo de caducidad en un expediente administrativo sancionador en derecho español? Hay que especificarle también el derecho, que será el derecho español. Porque igual, si no está muy entrenado, podría coger otro tipo de derecho, ¿no? Pegar. Son preguntas muy sencillas para que veáis el funcionamiento. Te notifica la ley, la 39/2015, el artículo 25, la duración del procedimiento sancionador, la caducidad del procedimiento, las consecuencias, la prescripción de la infracción. O sea, ya te da toda la información sobre duración máxima del procedimiento, 6 meses, caducidad, si no se dicta y notifica resolución del plazo establecido. Te da una información brutal. Y nada, ya está el resumen del siguiente artículo doctrinal, ya lo he hecho, con lo que yo creo que ya, si queréis que le pregunte algo, me lo decís, o si queréis alguna pregunta de blockchain, ahí no, seguro que Ignacio y Raúl no, bueno, sabrán mucho más que el ChatGPT. Bueno, pues eso es todo. Yo